Hola, molt bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al test de magazine Ací, sí, a Telesafor. Les saludem des de la platja de Gandia, però avui en concretament des del complex turístic Gandia Palace. Per què? perquè anem a parlar-los, anem a repassar tota l'oferta d'espectacle que tenen en aquest complex turístic, perquè així si no només es tracta d'allotjament, sinó que també per a la gent que està allotjada i també per a tots vostès que estan fora, també poden gaudir de les diferents ofertes i activitats que hi ha així al Teatre Gandia Palace. Si ens acompanyen, escoltem tota aquesta oferta. Ja els comentava al principi del programa, anem a dedicar-lo a tota l'activitat que se centra així, al complex turístic Gandia Palace, a la platja de Gandia. Un dels punts turístics més importants dins de tota la platja turística. Són eh, molts turistes i visitants que opten per aquestes instal·lacions perquè així tenen un allotjament perfecte, a més d'una oferta d'espectacle, de música, molt variada i altres activitats que anem a desvelar tot seguit amb els responsables. Eh, que ya pasé a presentarlos. A nosotros el director del Complexe Turístico, Gandía Palas, Vicente Peiro. Vicente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña el eh, responsable para bien y para mal del, eh, del Teatro Gandía Palas, su director, Juan Muñoz. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? <laughs> bueno. Eh, aquí estemos dit al principi del programa, estem parlant del complex turístic Gandia Palace, que ja és tot un referent, perquè fa ja no només allotjament, de fet ja parlem de complex turístic, sinó que també té una oferta d'espectacle de eh molt variada. Eh, era un un objectiu que tenia molt clar Vicent com a director del complex turístic, el arredonir aquest complex amb una oferta de qualitat. Sí, nosotros apostamos por la cualidad, eh, porque hay que ofrecer a los turistas, a los huéspedes, a toda la playa, eh, animación. ¿no? Animación para todas las familias y dentro de las familias nos encontramos con gente más mayor, gente de edad media, adolescentes. Todo el mundo quiere su diversión. Por eso nosotros tenemos obras de teatro de primer nivel nacional, acompañado por Juan, que todo el mundo lo conoce Hola. y es el director de teatro. Tenemos grandes musicales, que son los que están en los teatros más importantes de Barcelona y Madrid, eh, con todo el gran formato, tanto para adultos como para, para infantiles. Y luego también tenemos una animación estupenda en lo que es la sala versus, sala de fiestas. Es decir, todo esto acompañado de ocho animadores que están permanentemente en el hotel. Uh -huh. Juan, supongo que todo un reto, ¿no? Porque bueno, tú eres una cara completamente conocida. En Pero el mundo. De y, del, y dura. Y de, dura. De, 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 las dos cosas. A veces es necesario en la vida tener la dura y bien bueno, dura la cara. Sí, dicen que para ser cómico hay que tener tres cualidades importantes. Primero, tener mucha cara, yo tengo mucha cara. Segundo, tener <laughs> mucha memoria, yo tengo mucha memoria. Y tercero, ser muy inteligente, yo tengo una cara que me la piso. <laughs> bueno, comentaba Juan eh, que es todo un reto, ¿no? el sí. Este, el, aquí ser el director del Teatro Gandía Palas para mantener ese nivel de calidad que exige el espectador. Bueno, esto fue un reto que se planteó el año pasado. Yo vine a trabajar al hotel, en la oferta que tenían el año pasado, el 19 de agosto. Bueno, eh, tuvimos ahí unas primeras conversaciones de poder continuar las actuaciones eh, todo el invierno. Y bueno, tanto dirección como, como la familia, en fin, eh, al final se apostó por, por hacer el teatro, que empezamos, fuimos haciendo poquito a poco, poquito a poco. Tuvimos muy buena respuesta y en invierno trabajamos no solo por los huéspedes, sino tam también trabajamos para la gente de Gandía y de la SAFOR en general y ha habido muy buena respuesta en cuanto a las diversas actuaciones que hemos tenido. ¿no? Hemos traído actuaciones pues, para todos los gustos, o sea, de los hermanos Calatrava, Sevilla de los Mojinos, un servidor, eh, Mari Carmen y sus muñecos, es, es decir, Manolo Sarria, hasta j Vaquero, que viene el 14 de julio. ¿no? Eh, mm, ha ido bien, hemos ido creciendo, nos ha gustado, la empresa se ha seguido apostando, y este verano pues, nos hemos metido en el gran charco de traer estas grandes producciones musicales que creo que van a ropar muy bien. El establecimiento además eh, está preparado para poder hacer estas cosas y, y bueno, pues eh, de, ya no solamente los huéspedes del hotel, como decía Vicente, sino que eh, la gente que viene a la playa en general, pues que tengan una buena oferta para pasarlo muy bien. ¿no? Mm -hmm. Y aquí en Hotel Gandía Palas desde luego no lo pasa mal nadie. <laughs> desde luego. Además, eh, sí, sí. sí. Subvenciones cero. Ah, claro, subvenciones cero, eso que quede claro. Subvenciones cero. Claro. Eh, es una apuesta, él ha dicho, eh, meterse en el gran charco. Eh, podemos decir que sería tirarse a la piscina eh, vacía en esa apuesta. Para, porque estamos hablando de una oferta que realmente, eh, insistir Así en un ese poco detalle, sin red. Pero ahora, ahora ya nos tiramos a la piscina con gusto. Claro. Pero es eh, apostar fuerte ¿no? para, para mmm, confeccionar esta oferta eh, que no existía en, en la playa de Gandía y, como se comenta, importante, no solo para la gente que está hospedada, alojada aquí en el hotel, sino para cualquier persona que, pueda, que quiera disfrutar de los espectáculos. Una oferta que no existía, es una apuesta importante. Nosotros siempre, Hemos querido dar una oferta complementaria a día. Vamos a la ciudad, vamos a, a la gente que hay aquí. Tenemos muchísimos trabajadores, muchísimas empresas. Y como se demoró el tema de un, una eventual apertura del casino, pensamos en lo más rápido para darle un cierto nivel a lo que es la playa y en nuestro establecimiento también. Entonces pensamos de la mano de Juan. Eh, bueno, la verdad es que conocemos mucha gente de, del arte cómico, dramático. Eh, inclusive musical, y esto nos ha hecho poder apostar por los mayores, los más grandes, eh, para este establecimiento en la temporada de verano. De hecho, no solamente en verano, estamos abiertos durante todo el invierno, todos los sabes como Juan tú lo sabes, sí, 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 eh, sí, sí, sí. hemos ¿Habéis hecho... ¿Habéis, ¿Habéis conseguido la famosa desestacionalización de la playa de Gandía? Bueno, hemos contribuido a algo, ¿vale? Eh, la desestacionalización requiere muchos factores y de muchas personas, inclusive del propio ayuntamiento. ¿no? Entonces, eh, sí que hemos dado un granito, eh, un gran paso. Eh, somos una oferta cultural importante, conocida ya desde Valencia hasta Alicante, y eso es lo que nos toma como referente aquí en la Playa Gandía. Uh -huh. Además, para todos los públicos, Juan, eh, porque a la hora sí. de elaborar el programa es algo que se tiene claro desde un principio, ¿no? Uh -huh. Captar a todos los públicos. Sí, sí. Además, eh, hubo yo, por ejemplo, he tenido un cariño especial porque por los espectáculos musicales infantiles. Uh -huh. Porque como soy padre, los que son papás, pues te das cuenta y dices, después llevar al nene a la playa, a dar un paseo eh, por eh, el paseo marítimo o, o llevarlo al parque de atracciones, el mini parque que hay aquí en Gandía, dices, ostras, ¿a dónde lo voy a llevar más?, ¿no? Y hacer esta oferta de musicales infantiles, eh, la primera que hemos hecho el pasado domingo, 8 de julio, pues la verdad es que tuvo muy buena respuesta, muy buena acogida y esperamos que las otras tres, como es la Villa de Un Miente que viene el 29 de julio, eh, en agosto tenemos Toy Story, repite Disney yo creo que, que, que vamos a, a acoger además el público, infa, público infantil, que es el público ah, del mañana, o sea que yo sigo sí. gozando todavía de aquellos niños que me veían de pequeño <laughs> que ahora me vienen a ver con sus hijos. Entonces, pues bueno, esa es una apuesta que yo creo que estaba un poquito olvidada. La playa, y creo que nosotros uh, lo hemos, lo hemos, lo hemos, lo hemos eh, programado en nuestro teatro, mm. y, y luego los otros musicales, ¿no? que también, eh, incluso los mismos, las mismas actuaciones de humor. Yo soy una persona que nunca me ha gustado. Uh, el humor es sino un humor muy blanco. El tipo de espectáculo que vamos a nosotros ofrecer aquí siempre va a ser un tipo de espectáculo que sea para todos los públicos, porque hay mucho mucha variedad en el, en el espectáculo, pero para eso hay otras ofertas, no, como el Teatro Raval, el Serrano, que ya ponen sí. otras cosas. ¿no? Nosotros vamos a apostar siempre por el espectáculo para todos los públicos y un espectáculo divertido, donde la gente se lo pase. En otro. <laughs> Además, eh, que no es fácil, ¿no? Eh, hombre, llenar una programación sí que es fácil, pero hacerla con una calidad y eh, espectáculos que enganchen, que gusten y, y también, mmm, bueno, estamos hablando de musical eh, por la parte que a ti te toca más directa, que es esas noches de, de, de humor. De igual, sí. eh, claro, mmm, yo desde mi total desconocimiento siempre he oído decir que hacer reír es mucho más difícil. Eh, sí, es que por cierto. ejemplo hacer, hacer llorar. Yo recibo ejemplo, la carta de la luz. Todos los meses y me salen dos lágrimas <laughs> sin, y sin embargo no me río nunca con ninguna carta de estas que recibo. A mí. Sí, es mucho más complicado, incluso para un actor a la hora de interpretar, pues es más difícil interpretar comedia que drama. Drama te pone serio y como decirse aquí, ya voy aprendiendo a mí. Sí, ¿eh? sí, sin embargo, para la comedia, pues tienes que... Pensar que yo, por lo menos, tengo esa máxima: es decir, la gente se tiene que poner de pie y aplaudiendo y diciendo bravo y, riendo y reírse mucho, mucho porque para eso vienen a pasarlo bien. Y disfruto mucho, por ejemplo, la oferta de invierno, que como bien sabéis, pues la playa tiene una oferta de personas de la tercera edad, mm. que son nuestros padres, nuestros abuelos, a los cuales yo adoro y, y son personas a las cuales tengo mucho respeto y ver que se lo pasan tan bien, que parecen nenes, o sea, vienen aquí, te lo pasan bomba, bailan, mm. vienen a raíz al teatro y eso es un gran orgullo, ¿no? Mm. Es un gran orgullo. Y a la hora de programar el teatro, como dices, pues bueno, es muy difícil, muy difícil porque antes éramos cuatro y como dice mi amigo de eh, Faimino, Fijarro Faimino, el, el alto, dice, sí. joder, Juan, es que hoy en día somos más cómicos. Que de policías con lo cual no sabes a quién llamar es decir porque es verdad o sea hay mucho cómico mucho cómico mucho artista gente muy buena es como en todos vamos a compararlo con el fútbol que parece que ahora mismo es el espectáculo de moda no eh, eh, o sea de primera de segunda y de tercera pero todos tienen derecho a jugar Sí. ...y aquí jugamos con todos, con todos o con casi todos... ...los que podemos... Uh -huh. ...y continuaremos con nuestra oferta, por supuesto. Porque ¿Cuánto tiempo has dicho que llevas ya aquí en Gandía, Juan? Pues lleva que hacer casi un año, casi un año... Es es ...no, no, ah. el 19 de agosto vine yo a trabajar ah, es aquí... ...sí, que además venían... Es en, en, ...en la programación de agosto del año pasado creo que estaba yo... ...estaba Enrique San Francisco ...y otro, no recuerdo quién más, pero bueno, en fin... ...ellos ya hacían su, la programación... ...no se hacía en el casino, como bien dice Vicente... ...sino se hacía en los salones... Uh -huh. Y bueno como estaba el casino dije jolín pues esto es una preciosidad porque no vamos a, a, a montar esto que parece un, un casino cabaret de eh, sí, parecía digo como Las Vegas pues vale pues muy bien sabes sí. Y la verdad es que el, 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 el entorno es muy bonito y la entrada incluso es espectacular, ¿no? Parece que estás entrando ahora en un gran espectáculo sí. de Las Vegas, pero no sé, no hay que ir a Las Vegas, hay que venir a Gandía, a Gandía Palas. A, a veces, ¿no? Eh, siempre echamos la vista mucho más allá y, y como que no nos creemos lo que tenemos en, en casa, ¿no? Hablando un poco de la infraestructura, que, de esa potencialidad que tuviste en, en, esta, en este espacio, como que mmm, lo tenemos en casa y no, no lo vemos. Perdón, es que no tengo claridad en los espacios, no te entendí. No, no, no me refiero. Y <laughs> que tuviste enseguida lo que podía dar de sí este espacio. Sí, claro, por que supuesto. Un teatro, dije, el entorno que lo tenemos en casa a veces y nos vamos a, a lo mejor, a Las Vegas, para hablar de espectáculos. Y pues aquí no tuviste enseguida lo a que Vegas, podía. Yo he estado en Las Vegas y la verdad me quedo con España. O sea que esto es una maravilla. Lo que pasa es que, claro, los americanos hay que reconocer que son los reyes del show business sí. y saben venderlo todo muy bien muy bien y a lo bestia es decir ellos saben que el mundo del espectáculo es uno de sus grandes eh, los grandes negocios americanos no y entonces, pues lo venden muy bien, pero nosotros también lo sabemos hacer muy bien, no hace falta traer sí. a esa gente de América. Y además, yo hago aquí un poco como ...como pasaba, porque yo además me encanta luego venir, darme una vuelta, irme a la piscina con la gente, pasearme como esta mañana que estaba ahí con familias y tal. Es decir, soy el cómico residente, como dice Vicente, y estoy aquí encantado de hacerlo, ya no solo en el hotel, sino que en invierno me encanta darme mi paseo por Gandía, y por Marchuquera, y por Remous, y por Piles, y bueno, en fin, por todos lo, los pueblos bonitos que tiene. La, la SAFOR y, y decirle a la gente que estoy aquí, porque me dice, ah, pero tú estás aquí, sí, sí, ya lo he visto, ah, pues sí, es verdad que estoy aquí y tal. Sí. Y bueno, pues eso es algo que me, que me gusta, me encanta, ¿eh? sobre todo sí. también me encanta vivir aquí, esto es una maravilla, en Gandía, eh, en Gandía, digo yo, en Madrid ya somos muchos, en Gandía pues es que ese equilibrio mar y montaña que está muy bien, sí. y además tener este trabajo de lujo y trabajar en una empresa de lujo como es con la familia Peiro. Vamos en el paraíso. A la playa no lo único que nos falta es tener un poquito más de vida en invierno, ¿eh? sí. porque la verdad tenemos una playa maravillosa, invidiable para la costa y muy limpia. Muy limpia, muy bien conservada. Muy eh, tenemos unos servicios turísticos de hostelería de primer nivel. Y lo único que nos falta es poblar esa playa que en la temporada de invierno está un poco desierta. Sí, claro, tenemos la bandera azul por lo de limpia, tenemos la, la, bandera, la Q de, de, por lo de la calidad de los servicios. Eh, falta esa oferta que, que... Pero claro, nunca se sabe eh, quién ha de empezar primero, qué parte es la que falla para, llenar, para sí, conseguir esa desestacionalización. De de, y, y si no hay gente no hay oferta, ¿no? Entonces alguien tiene que apostar fuerte y nosotros hemos decidido apostar fuerte por, porque somos de aquí, de Gandía. Queremos esta ciudad. Eh, tenemos unas buenas instalaciones y queremos dotar como decía antes eh, animación eh, fiesta espectáculos y a cabo cultura para, para todas las edades y, y es lo que único que la gente va a venir aquí es decir la gente viene aquí a pasárselo bien a disfrutar y es lo que tenemos que hacer siempre que no confundamos el pasarlo bien con otras cosas no sí. El, el respeto y el civismo. Se tibismo, ha olvidado hablar de, un, de también otro sitio muy importante del complejo, que es eh, la Sala de Fiestas, Discoteca Versus, que es una mm -hmm. preciosidad, donde también hemos ofrecido, pues puedo decirte que este año pues, ha estado bueno, cantante como Nino Vargas. Eh, ha estado de, recién terminado el programa Supervivientes. Pues trajimos a esta chica que gana Supervivientes, a Sofía. Bueno, en fin, Sofía. estas actividades m, que son ya de, de otra. de, este de la Beto también, sí. ¿eh? varios artistas dominicanos, sí. colombianos. Sí. La verdad que tenemos artistas de buen nivel. La sala no es demasiado Buenos DJs. Buenos DJs. La sala no es demasiado grande, pero sí que apostamos por la calidad. Por la calidad tanto en iluminación como en sonido. Eh, de hecho, tanto es así que hay. Discotecas importantes que apuestan por nuestra sala, como de Madrid, que es la mayoría de nuestro público, como Black House, eh, Nazca, Shoko, Shock City, toda esta gente, inclusive Pachá y Ibiza, ha apostado por nosotros y tenemos fiestas de, de, de estas salas ¿no? en nuestra sala. Eh, bueno, hagamos alguna referencia concreta. ¿no? Es que aquí espectáculo? es para no aburrirse, ya lo has visto, ¿vale? <laughs> Porque además es por la sí. mañana, para esos más pequeños que madrugan más, y algunos no tan pequeños que madrugan, que tenemos las animadoras bueno, y los animadores... Ahora que dices esto, hemos hecho un producto nuevo también, eh, sí. que, que es nuevo, nuevo de la semana pasada. Hemos hecho, eh, convertido nuestra piscina en, en un beach club, en que a partir de las 8 de la tarde tenemos un DJ con música Deep House, de los 80, de los 90, eh, también inclusive más actual... Con un escenario increíble, con nuestra piscina para todos los públicos, es decir, no solamente para el cliente del hotel, sino para que la gente de Gandía, cualquier persona, puede venir a disfrutar de, de un buen DJ, una buena sesión, unas buenas copas al lado de nuestra piscina y nuestra maravillosa iluminación que tenemos en el resort. O sea, abierto para insistir, no, no solo para, para los para clientes, todo para todo el mundo. Nosotros hemos hecho un hotel que o un complejo turístico, como Las Vegas que tú decías antes. Está abierto totalmente, es decir, la sala de fiestas, el teatro, los musicales, los restaurantes. Tenemos un restaurante que se llama Miami Ribs, que es un americano de gran nivel. Además, eh, hay buenos, eh, buenos cocineros y buenos DJs metidos en ese accionariado de esa sociedad, eh, conocidos. No lo voy a decir ahora. Tenemos un cubano de, de primer nivel también, que se llama La Habana. Y lo que hemos hecho es eh, el Mykonos Beach Club, lo hemos desarrollado en la piscina del hotel. También para, para todo el mundo, es decir, no solamente los clientes del hotel, sino que creemos que todo el mundo de fuera pueda venir disfrutar de los espectáculos de la animación que hacemos. Es una. Una oferta más complementaria a todos los establecimientos que hay aquí en la playa. Vamos, que aquí te, te vienes y tiene, no, no, no necesitas. Y si algún fuera. día estás cansado, tenemos un fantástico spa para relajarte. Necesitamos también de la gente de fuera. Nosotros, nuestros clientes. No, no me refiero a que el que venga de fuera, que puede venir aquí a pasar un día o dos y lo tiene todo, desde comida, música, espectáculo, todo. todo. Realmente, además, tenemos eh, inclusive una oferta en todo incluido, es decir, tiene todo incluido, ¿no? Pero lo hacemos para dar una oferta complementaria distinta. Nosotros no nos gusta hacer lo que ya hay, ¿eh? porque si ya está, ya está. Intentamos hacer, eh, innovar en productos de calidad que creemos que no existen todavía, ¿vale? o inclusive mejorarlos, es decir, dar alguna oferta complementaria. Entonces esto lo que hace es enriquecer a la playa porque tiene un servicio más que no lo tenía antes. Bueno, lo que decía antes. Eh, ¿alguna referencia concreta? Porque aquí tenemos el, el roller con lo que son las, las actu algunas de las actuaciones eh, más inminentes en el una Teatro ¿Alguna Palas. Concreta, dices. Por ejemplo. El eh, espectáculo... Bueno, la próxima la tenemos el 28 de julio. No, la próxima más inmediata es will of Queen, 26. Bueno, 26 de julio. Bueno, mmm, 26 torce... de julio el día sí, el además 26. esto eh, no solamente es un tributo a Queen sino que es una obra. de... Teatro que, que han producido y dirigido Illana, compañeros eh, fantásticos sí. y que han hecho, la verdad, un, un gran espectáculo con grandes músicos y con grandes voces. Mm. Eh, o sea, que no solamente es un tributo a Queen, sino que es una obra de Illana. Ah, ¡Fantástico! <laughs> Esa es la más inmediata. El 27 de julio tendremos, que no viene aquí. Sí. Una cosa. Eh. Aquí ya la han visto 500.000 espectadores. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Eh? 500 lo, sé, lo, sé, lo, a... lo sé, lo sé, está paseado por todo el país. 24 horas mm -hmm. eh, le dedicaron 15 minutos y en un canal 24 horas para toda la habla hispana del mundo. Quiero decir, si sale un musical en cada 24 horas, es que es muy importante. Sí, sí es que, más que un, es más que un musical, por eso sí. yo he hecho también la referencia. Sí. Tenemos el 26, este el 27, que no está aquí, tenemos un concierto sí. tributo al último, el número de la fila, sí. que realmente es una banda fantástica. Yo creo que son los músicos que acompañan a Manolo García que acompañan en su día a Manolo y a Kimi, que van a venir a hacer el tributo. El 28 de julio mmm, volvemos a repetir con ABBA y el 29 de julio está La Bella Durmiente. Los Ajá. espectáculos para, para más mayores pues son a las 11 de la noche y el de los chicos más pequeños es a las 8 de la tarde. Mm. Entonces, sin olvidar que tenemos también actuaciones de cómplices y tenemos actuación también de amistades peligrosas. Uh -huh. Todo eso eh, la gente puede estar informada en la en la web, en eh, Gandía Palas, en esa web ahí está y en los toda la información. de Telesafor. <ríe> <ríe> Por supuesto. Bueno, pues mmm, si queréis, no sé, eh, para acabar, animar a la gente, que quede bien claro que todo esto no está pensado solo para la gente que está aquí alojada en el hotel, eh, sino en el complejo turístico Gandía Pala, sino que está abierto a todas las personas que pueden venir a disfrutar del espectáculo que quieran. Y no sé, invitar a la gente, mmm, ¿por qué tienen que venir aquí? Pues queríamos invitar a la gente para que se lo pase bien, que disfrute este verano, que todo el año están trabajando. Están sacrificando para una semana o dos semanas de vacaciones, y lo importante es que disfruten en este establecimiento con todo lo que ofrecemos o en otro, pero que disfruten. Bueno. Si vienen, disfrutar, van a disfrutar, y además, seguro que vais y lo cascáis, lo vais a pasar <laughs> fenomenal. Así que nada, no, os esperamos en complejo turístico Gandía Palas. Y... Pues nada, eso va a reír y a disfrutar, que estamos en verano, viva. viva! Muy bien, eh, Juan Muñoz, Vicente Peiro, muchas gracias eh, por atendernos, por abrirnos las puertas del complejo turístico Gandia Palas y, y a disfrutar, que seguro que esto es todo todo un éxito. Ahora, Hasta alguna señora, perdona porque esto me gusta a mí, Yo Yo, que chiquet, que chic, es molt Sabut, diciendo de mí. <risa> <risa> me encanta el Valencia, cada vez voy aprendiendo un poquito más. A, ¿Al final lo vas a controlar el Valencia? Será pues, presis, será presis. Ya lo He dado la adopción, ya directamente. Sí, sí, me encanta. Claro que sí. ah, para más Juan, Juan Muñoz no hace falta presentarlo es un gran fichaje y bueno ¿a quién no conoces tú? yo creo que conoces a todo Dios ¿eh? yo creo que sí porque hombre, son tantos años trabajando en televisión empecé muy jovencito sigo siendo un niño y, de, y conozco pues yo me considero entre dos siglos ¿no? porque conozco a aquellos humoristas que los 70 los 80 funcionaban muy bien y conozco a los nuevos de hoy en día entonces pasando todo eso pues uf, es... pues mira ahora está en marcha la Universidad de Estudio de Gandía sí. que el lema es a caballo entre dos siglos pues te vendría bien sí, ese, ese lema. Entre dos siglos estoy... Fíjate, ahora, por ejemplo, soy un fan de David Broncano, ¿no? Con ese, ese programa tan... del siglo XXI que hace. Y además tengo pendiente de ir a, a su programa. Así uh -huh. que, bueno, quiero decir que están todos conocidos eh, y además me siento querido y respetado. Uh -huh. Perfecto. Y divertido con ellos. Muy bien, Juan Muñoz, y Pedro, lo dicho, gracias por abrirnos a las puertas del Complejo Turístico Gendia palas y hasta, hasta otra. Gracias. Buenas tardes. Sí, pues. Ja ho sabem, el complex turístic Gandia Palace. En tota aquesta oferta que vostès poden informar, se poden consultar a través de la web eh, de Gandia Palace. Ahí poden saber tot el que va collant-se a l'interior d'aquest complex turístic que ja ho han escoltat, eh? de tot i per a totes les edats i per a tots els gustos. Així és que no s'ho pensen, creuen la porta del complex turístic del Gandia Palace perquè així trobaran un altre món molt atractiu. Tenim la financiera immobiliària, ja ho la tenim en el nostre televisor, en el nostre mòbil, en la platja, on estiguem. Per què? Perquè financiera immobiliària sempre vol estar a prop de tu per oferir-te la cartera immobiliària més àmplia de Gandia i de la resta de la Safor. Parlar de financiera immobiliària és parlar de confiança, de proximitat i de professionalitat. A més, a la nota musical, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció.